Hola amigos. El colesterol lo conduce la sangre desde el hígado o el intestino hasta los órganos que lo necesiten, a través de unas partículas llamadas lipoproteínas. Según lo que el organismo utilice, se generan dos tipos de colesterol, colesterol bueno y colesterol malo, de baja densidad y de alta densidad. Se considera colesterol alto a partir de 200 y las personas que superen esto tienen más riesgo de padecer enfermedades de corazón. Esto se debe a que las células no pueden absorber el colesterol todo que circula por la sangre y pueden depositarlo poco a poco en la pared de las arterias, originando su estrechamiento. Es importante resaltar que una incorrecta alimentación y el sedentarismo, sobre todo en los niños, puede ocasionar el padecer hipercolesterolemia en el futuro. Hay que aumentar el consumo de verdura y fruta en las comidas, así como consumir más pescado para ayudarlos a crecer más sanos. También es importante recalcar que el descenso de estrógenos que se sufre con la menopausia puede disminuir el colesterol bueno y aumentar el colesterol malo. Las personas con problemas de obesidad suelen tener un nivel bajo de colesterol bueno. El ejercicio es una de las mejores recomendaciones. Como también lo es tomar después de las comidas una infusión de ortiga mayor vertiendo una cucharada de ortiga mayor seca en una taza de agua hirviendo y tomando la tibia después de las comidas. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten. Si es así pincha un me gusta, suscríbete y hasta la próxima.